Y bienvenido gente de YouTube a nuestro canal Darwin Touch, la evolución de la tecnología en tus manos. El día de hoy te mostraremos cómo configurar Google Chrome para cuando te bote este mensaje en la pantalla de bloqueo por phishing y también en las descargas que no nos deja descargar algunos archivos infectados con virus. Ok, no todos los archivos que podamos descargar de Google pueden estar infectados, ojo. Solo que simplemente Google Chrome los califica por registros y por muchas condiciones que ellos ponen este bloqueo en su explorador. Así que la configuración es recontra fácil. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la barra de herramientas de Google. Lo vamos a configuración. Ok. Bajamos. Mostrar más opciones. Ok. Y en esta parte de aquí, de privacidad, simplemente deshabilitamos esta opción que dice habilitar protección contra phishing y software malicioso. Y eso es todo. Ok, vamos a probar con el mío. Nosotros hemos intentado en uno de nuestros videos en el canal de YouTube. Hemos intentado descargar el activador del Windows 7 que subimos. Ok, a ver, vamos a buscar el video, vamos a buscar el videito, el videito estaba acá. Este video lo subimos hace un día si no me equivoco. Bueno, en el link dejamos la descripción, miren. ¿Qué tal, gente? Ahí se está descargando. Bienvenidos a nuestro canal. Ay, perdón. Ahí se está descargando el archivo, es por ADEFLO y vamos a hacer la prueba del mismo archivo, que tal vez algunos hayan tenido este mensaje para decirles que los arroja así. Pues. A ver, saltamos la publicidad para probar la descarga, obviamente. Ya estamos en Mega. También les comento de que haremos un video sobre los principales antivirus gratuitos. Ok, a ver, le vamos a dar a descargar algunos nuevos antivirus para ver sus características también. Y mándenos sus mensajes o déjenos en los comentarios qué es lo que quiere que hablemos. Obviamente todo referente a tecnología. Estaremos gestionando también algunas cosas para poder traerles más novedades, no sé, hacer grabaciones ya en un ámbito más profesional, hacer análisis de equipos de cómputo. Tenemos muchos planes con este canal de YouTube, ya que es la primera vez que hacemos videos, pero tenemos toda la experiencia para poderles demostrar y enseñarles la forma correcta de hacer las cosas en su computadora. Ok, compartan los videos, envíenlos por Facebook. No somos gente novata, somos programadores, somos gente con experiencia. Ok, a ver, vamos a guardarlo, que solamente compartimos así como les hemos dicho al inicio de la serie de tutoriales que llevamos. Somos gente que trabaja en el ámbito de computadoras y nuestra forma de compartir es esta. Ok, como se dieron cuenta, ya nos permite descargar el archivo y esta era la otra experiencia que nos botó. Pues. Ok, compartan el video y síganos, suscríbanse, que traeremos más novedades para ustedes. Recuerde que somos Darwin Touch, la evolución de la tecnología en tus manos. Mi nombre es Darwin Palacios y estoy aquí para ayudarte. Hasta luego.